Hola. El día de hoy, aquí su influencer favorito me dio la total libertad de hacer un vlog como yo quiera. Entonces, aquí andamos Como caminando. ella quiere, ella sale en primer plano. Claro, por eso a él ni lo No, enfocó. ella ya va a pasar de otro lado. ¿Qué onda? Bueno, exactamente no sabemos qué vamos a hacer porque acabamos de salir de mi facultad, porque obviamente yo soy una persona que estudia, soy una persona responsable que cumple con sus materias. No es cierto. Estábamos viendo qué traíamos en nuestras mochilas. Se pondrá una foto. Aquí hay es un video Haz un porque video. no tomé foto. Vamos a ver quién tiene la mochila más reciclable del mundo y la mochila que es más estética. Lo que yo traigo a la universidad, lo que él trae a la universidad. Hubiéramos pesado. Sí. Pero bueno, aquí andamos caminando. Probablemente el video de hoy se trate de cuántas fotos le piden a Toretto en un día común y corriente. Entonces, nos dirigimos Al pabellón. al pabellón. A mí me encanta pasar por ahí porque, o sea, yo paso, a mí nadie me reconoce, a mí nadie me ve, a mí nadie me hace caso. Pero cuando paso con él, pues obviamente le dicen que, ¡ay, eres Toretto! No, pues que sí. ¿Me vas a tomar una foto contigo? Y si no es una foto, por lo menos lo saludan, pero le hacen caso. Y pues cuando yo paso, es como que es muy X, ¿verdad? O sea, a mí nadie me conoce. Soy anónima. Aunque es muy anónima, pero ya en su Instagram a cada rato. Oye, ya salió la convocatoria. Oye, ¿cuándo tengo que presentar el examen? Oye, esto y el otro. Y ella, ¿y a mí? ¿Por qué? O sea, yo no tengo nada que ver con la admisión. Nada. Es que a veces él anda muy ocupado y no le contesta. Y yo puedo contestar. Y está bien, no critico, ni me quejo, ni nada. Y ahora mis fans ya la están ahí siguiendo a ella. O sea, en Claro, Instagram, porque claro, si fuera. claro. Y un camarada por ahí que andaba muy mamoncito y le va a los Pumas, se le clavaba la mirada luego ahí en el estudio. Le dije, oye, ¿tú hoy viste a Cissé? Le dije de Y le otra forma, dijo pero que ¿a Cissé? no. Y me dijo, no. Y claro que sí me había visto. Y esto lo voy a decir porque la verdad no está muy chido que pase. O sea, este amigo de él, claro, seguidor suyo, me tomó una foto mientras estábamos en el estú. O sea, desde que me vio sí se quedó así como, ¿sí es ella o no es ella? ¿Pero cómo Y, tenía la cara? o sea, yo Le le dio dije, ¿me pena. das permiso, por favor? Y se me quedó viendo así. Y yo, ¿me das permiso? Y el otro, sí, no sé qué. Y pues, La patrona. de ahí pues ya me tomó foto como a medio camino, pero todo el recorrido se me quedaba viendo así bien raro. Y yo supe quién era, porque aunque no ha visto a este seguidor en persona, ella dice que miró su teléfono y tenía el fondo de un puma y que vio el De fondo de nombre. pantalla. Y que vio el nombre, pues ya me dijo cuál nombre. Y dije, ah, sí sé quién es, pero pues nada más lo identifico así porque trae la foto del perfil en el Face. No es cierto. En el Face y en Instagram. Fue porque él sin querer abrió algo de de autoservicios y yo vi su nombre. Sí. Yo dije, si me viene viendo, ¿Esa la es la verdad. Bayer? ¿Esa es la que tiene el vato? Sí, es la Enfócalo, nueva. enfócalo. Ahí hay un vato que tiene. No, ¿qué Ese pasó? Ahí se fue. fue. No, ahí está, ahí está, ahí está, aquí está, aquí Hay está, un ahí vato está. que tiene la playera del Bayer. Por si no lo saben, yo le voy al Valle. Ya Ya le va al sé. Bayer, Ya ¿no? sé que este va a ser el nadaplete, yo lo sé. ¿El qué? El nadaplete. ¿Qué es eso? No va a ganar nada. Nadaplete. Ese es mi tercer nadaplete. Pero Ok. bueno, entonces, Pues ni una foto, ¿eh? pues no sé, hay que darle tiempo al tiempo. Creo que se van a acercar más rápido a ofrecernos que nos lean el tarot. Y hoy que no trae fila el morro. Es que nosotros tenemos aquí un tema que yo le digo a CC que no me cae bien cuando a alguien le lee el tarot. Entonces, hubo una vez que por X cosa se lo leyeron a ella, a mí también me lo leyeron, pero por separado. Y luego dijimos, bueno, vamos a que nos los lean al mismo tiempo. Pero es como, fue como de, pues a ver qué tal, qué tal qué. Bueno, a ver qué tal ocurre algo.
Entonces fui, ya le pegué al micrófono, fuimos y me sopló. Fuimos, porque ando bien caliente. ¿Ahora? Es que me cansé. ¿Ahora? Fuimos. Pero pásate de mi lado. Claro, yo siempre estoy de tu lado. No, pero mi lado derecho. En la cámara es la izquierda. Digo, bueno. Ah, no, sí, sigue estando ahí. No, ya, bueno. Fuimos. ¿Qué? Ajá, fuimos. Y el chavo nos dijo de que, ah, pero hay fila. Y yo, ¿cuál fila, puñeta? ¿Estás tú solo? No, estaba más para allá. Es en el edificio que está por el italiano. Es que la fila estaba en la sombrita. Y uh-huh. Él, por alguna razón que yo no entiendo, está leyendo el tarot en el sol. Sí. Entonces, pues nosotros dijimos, ah, pues después de la chava vamos nosotros. Nos dice, no, si quieren, fórmense. Y luego volteamos a la fila, una filota. Bueno, este es un video también, porque un día estábamos aquí en el pabellón y un día vamos a estar visitando pues, otro estado de la república, un pueblito mágico. Y entonces vamos a ir haciendo el típico efecto del Capcu de que van pasando tomas de los diferentes lugares en los que vamos. Claro. Ya. ¿Algo más que quieras decir? Es que no. Me estoy calentando. O podemos ir caminando para la sombra. Sí. Ah, ya sé, vamos a decirles dónde nos conocimos tú y yo. Ándale. Sí. Sí. Bueno, nos conocimos en Instagram. Porque yo una vez, yo tengo una amiga que hubo una vez que dijo, yo quiero ir a ver Doctor Strange Multiverse of Madness. Bueno, el multiverso de la locura para los del Cunaret. Él está contando mal la historia. Nuestra historia no es así. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No, bueno, resulta yo una vez... que ¿te yo... vas a quejar? Sí. Ok. Yo una vez... No es cierto. Yo cuando no sabía qué estudiar, yo estaba en mi dilema. En el 2021, en abril más o menos, yo decía, no sé qué voy a estudiar, pero yo voy a estudiar en la PUAP. El viento. ¿Qué onda? El viento. Entonces, ¿neta voy a seguir hablando con este viento? Pues sí, los micrófonos son de calidad. ¿Tú crees que te voy a dar cosas pésimas? Bueno, entonces, en abril... Todavía no salía la convocatoria. La convocatoria salió el 1 de mayo del 2021. Uh-huh. Y antes de eso, yo estaba un día viendo TikToks. Si tú me vieras de lejos, pareciera que voy grabando el culo. Sí. Ah, ok. Es que si voy con el teléfono empinado para abajo. Pues levanta el brazo. Ya. Ok, ya. Ya. Bueno. Yo estaba viendo TikToks un día. Y me salió un TikTok de él. Que decía 10 cosas que debes saber si eres estudiante BUAP, no sé, algo así. Hay que ponga la foto, el video. Sí. O el video, no sé. Entonces yo dije, ah, qué chido, porque como yo quería estudiar ahí, pero no sabía qué, yo dije, yo lo voy a tener, ¿no? Entonces tengo que saber. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas son los beneficios que él iba diciendo de ser estudiante BUAP? Yo lo voy a tener yo. Entonces me metí a su perfil de TikTok y le di seguir porque dije, ah, pues qué chido, ¿no? Luego vi que tenía un canal en YouTube y yo lo seguí en YouTube y de ahí lo seguí en Instagram porque creo que vi un video, no me acuerdo cuál. Y ya, pues ahí quedó. Ya sin saber de ella. Ahí quedó, pero cuando ya salió la convocatoria, pues dije, ah, no manches, eres el que lee las convocatorias y les explica. Entonces dije, ah, pues qué chido, ¿no? Pero realmente hasta ahí quedó porque nunca... ¿Hice uso de su ayuda? No. Su mediocre ayuda. Ni para los documentos, que por cierto, si ven este video, pidan el apoyo para que les ayude a registrarse en autoservicios. Uh-huh. O les edite sus documentos. Pues entonces lo voy a subir hoy. Sí, así tiene que ser. Ok. Hagan, soy manager. Pongámoslo en 0.5 en YouTube, la cámara lenta, cuando ella me volteó a ver y me dijo, sí, así tiene que ser. Y vean la cara de patrona que trae. Así tiene que ser. Bueno, entonces... Estoy. Simplemente lo dejé ahí como que, ah, pues, qué chido, ¿no? Habla de cosas de la BUAP. ¡Hola! Habla de cosas de la BUAP. Y, pues, en algún momento yo creo que voy a tener que ver alguno de sus videos. Uh-huh. Y pues sí creo que vi uno o dos. Sí. Y ya, porque realmente pues hasta ahí quedó. Y ahora sí, va su parte de la historia. Pues ya una vez que ahí en YouTube agarra y pues yo estoy hablando, ¿no? O sea, es una posibilidad dentro de las 200 que a lo mejor me estaban viendo en vivo.
Y entonces llega y me pone algo como... O sea, yo estaba diciendo que quería analizar un horario de los que iban a entrar en primavera de 2022. Entonces les digo, ustedes, a ver, ¿quién me manda su horario, no? Para analizarlo aquí en directo o hacer un video de ese. Porque creo que yo ya me iba a salir de en vivo. Y entonces Leo, que es un nick ahí en YouTube, me dice, ah, pues si quieres yo te mando el mío, no sé qué cosa. Y yo, sí, pero mándamelo por Instagram. Y si no, mejor me mandas mensaje y luego te doy mi correo para que me lo mandes por correo. No sé qué cosa, bla, 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 ajá. Entonces ya después me manda su horario por mensaje de Instagram. Le digo, ¿sabes qué? Aquí no me gusta. La calidad está muy baja, mándamelo por correo. Ah, sí, 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 no sé qué. Y nunca hice video del mendigo horario. Nunca. Y no sé si hice video de otro horario. Sí. Ah, ¿y no fue el tuyo? No. Entonces, pues... Pues me olvidé de ella, me olvidé de vivir. O sea, no me hizo caso. Pues esa es la clara prueba de que los hombres mienten. O sea, él dijo, quiero un horario. Ya puedes agarrar. El primero... No creo que ya te hayas cansado. El primer horario que me manden, lo voy a... Es que me dolió. Lo voy a ocupar para hacer el video explicándolo. Total, no lo hizo. Fue una mentira. Me mintió en mi cara y en la cara de todos los que estaban viendo ese en vivo. Ay, no creo que muchos hubieran sacado cara por ti diciendo, ¿por qué no hiciste con el de Jessica en ese momento? Porque ahora ya no es Jessica, ahora ya es mi niña. Bueno, así soy. Y yo sin saber que un profe de su facultad también le dice así a veces. Mi tutor. Sí, en el cielo, en el cielo. Mi queridísimo tutor. Ajá, sí. Y bueno, después de ahí, pues ya, esto sería como un blog mientras decimos cómo nos conocimos, ¿no? Bueno, ya después de eso... Oye, no íbamos a ir por tu capibara. Ah, sí, mi capibara. Bueno, pues apúrate para contarla. No, pues vamos. ¿Qué? Pues la puedo ir contando. Pero dijiste que querías que sí. Supiera. Bueno, da un paneo de todo el lugar. Hay que dar la vuelta. Acuérdense de este lugar. De este lugar, de este lugar. Dale más, dale más, dale más. Sale. ¿Más específicamente? Aquí. Ajá, aquí. Ahí. Literalmente, ahí. Así. Ajá. Como vengo yo caminando. Ajá, yo estaba haciendo en vivo. Sí. Bueno, pero él no, venía No, pero yo al venía revés. De acá. Haz como la toma de tú. Hubo un día en el que yo iba caminando. Ándale. ¿Ustedes me siguen escuchando? ¿Por y qué? Y él venía caminando así. De hecho, venía hablando de unas cosas del internet, de que sí, la contraseña del wifi de, que nunca de la estudiantes. Di. Era un chico que le preguntó, oye, ¿cómo me uno al internet de la BUAP? Y él le dijo, pues con la contraseña de BUAP estudiantes. Y yo estaba parada ahí. Donde yo estoy. Donde y entonces yo llegué está. Y le dije, hola. Bueno, ella dijo, hola. Y él le, hola. Y entonces agarramos. Pero el mismo encuadre, hija. Es que tú lo ibas agarrando con la otra mano. Ah, sí, sí, sí. Ay. Ya. Ajá. Y entonces yo llegué, ¿de qué? Hola. Hola. Y nos abrazamos. Y entonces estás? Se quedó así y me quedó agarrando. No es cierto. Sí, sí, sí. No es pero cierto. Estaba el encuadre vas a poner la toma, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Vas a poner? Y entonces se quedó así. Ya, no me... Para que vean que sí soy puntual. Vi una red de Wi-Fi que se llama Red BUAP. ¿Cómo se conecta uno? Con la contraseña de BUAP Estudiantes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pues, mira, aquí saluda en vivo. Hola. Ahí andamos en vivo. Voy a llegar tarde a mis clases, pero lo conocí. Sí. ¿A cuál vas? A Ciencias Químicas. Ah, ya. No, pues, tal vez. Es que no me conoce, pero... Sí me conoce. No, la persona. Conozco de vista, pero se me olvidó tu nombre. Jessica. Jessica. VG, ¿no? Sí. VG. Ahí está, VG. Yo sí me acuerdo de todo. Súper. Sí, aquí anda. Bueno, ya sí, lo sí, dejo. Sí. Sí, cuídate mucho. Tú también. Nos vemos. A ver qué nos vemos. Adiós. Bueno, aquí saludando a la banda. Nice. Vamos y dice, agarrando. ¿Sí te acuerdas de mí? Y yo, sí, de quién sabe quién sea. ¿Tú te acuerdas de mí? Yo, no. Y dice, Jessica. Le digo, Jessica VGRZ. Dice, sí, es VJRZ en Instagram para que la sigan, porque ya saben, le gusta que la sigan. Y ya entonces parlamos un poquito el 5 de enero. No, 9 de enero. 9 de enero de 2023. Y ya. Un año después de la historia que él no acaba de contar. Ajá, todavía. Sí, entonces bueno, acuérdense de este lugar. Es que tenemos que ir por mi capibara. Me voy a comprar mi capibara. Me voy a comprar un peluchito. Listo, toma. ¿Hora? Sí, toma. ¿No te cansas así? Sí. Tengo bracitos frágiles, ¿sabes? No creo. Algo curioso de mí es a veces que... A agarra, sí. Es que yo... yo iba en la prepa, estaba en el grupo de bastoneras. Y yo me metí porque yo dije, bueno, puedo ejercitar mis brazos. Total, queda igual. O sea, estoy más flaca que otra cosa. Y ella sí come. No como yo. Sí, es cierto. Él no come, por favor. En todos los comentarios de los videos les pido que le pongan, ¿ya comiste, Toreto?
Porque estoy segura que les va a decir no. Bueno, pero ando trabajando. A lo mejor si no les contesta, en su cabeza va a estar un no, no he comido, o sí sea, es cierto. No me ando rascando la panza. A veces sí. A veces. Bueno, espera, ¿por dónde nos vamos caminando para que? Ajá, por acá. Bueno, ahora acuérdense, eso. Después de lo del horario y que hicimos eso y el otro, bueno, ya, no se pudo. Hubo un momento en el que ya yo yo requería, volvemos al tema de mi amiga, me dijo que viéramos Doctor Strange Multiverse in the Madness. Pero me dijo, para que le entiendas, va a salir la chava en esta casa. La chava. ¿Qué? ¿Cómo se llama la chava? La chava, la Scarlet Witch, o sea, la Bruja Escarlata, que en este caso es este. Pues es Zamorra, que se me acabo de olvidar su nombre. Bueno, ella es Wanda, ¿no? Wanda en el universo Marvel. Entonces me dijo, tienes que ver primero toda la serie de WandaVision para que entonces le entiendas a la segunda película de Doctor Strange. Y yo, pues bueno, está bien. Entonces yo en Instagram pregunté que quién me podía rentar un perfil o un pequeño espacio, nada más para ver la serie de WandaVision. Entonces yo, muy padre, puse ahí una historia en Instagram, decía, oigan, pon la foto puede... aquí de la historia en mi cara. Si es que aparece, sí. Pues está en tu archivo, ¿no? Ajá, pero no me acuerdo como qué fecha. Ah, pues tiene que ser de los días en los que... Pues sí. Ajá. Bueno, si aparece, sí, porque luego Instagram aquí en mi cara tiene un problema. Y entonces ya... Y entonces ya después de eso, ella respondió. Dice, ah, pues si quieres yo te puedo dar uno, no sé qué. No, yo te puedo prestar uno. Le digo, bueno, pero tú dime cuánto es. Entonces, total, como que arreglamos un mini precio. No voy a decir qué me dijo. O sea, cómo es que me la prestó y de quién era, pero bueno, el chiste es que sí, me prestó un perfil, y ya yo fui muy feliz porque me quedé viendo WandaVision, está saliendo del encuadre, o sea, sí. Ya. Entonces, pues ya me pasó como un mes, porque yo le dije, no creo que me tarde más de 20 días, y en eso le digo, bueno, te voy a pagar al siguiente, no le pagué porque yo sabía que ya tenía yo que saldar la deuda. Y no me había reclamado ni nada. Me hizo otras preguntas de cualquier cosa, de la universidad. ¿Por pero qué te eso, nomás ¿no? te enfocas de la nariz para arriba? De la nariz para abajo. Porque me duele el brazo. Pues agárralo con el otro. Así. Como quieras, yo me paso del otro lado. Tú acomódate. No lo agarro chido. Como extraño mi gimbal. Sí, lo que yo también te iba a decir. Bueno. Ay, me caigo. Que aquí la nena trae sus tacones porque si algo le gusta que suene en CU, son el sonido de sus tacones. ¡Hora! ¿Qué? ¿Qué estamos bailando? ¿Qué? Yo no. Al tiro. Bueno, ¡hora! ¿Qué? ¿Sabes qué? No me acomodo. Así voy a ver hasta dónde aguanto y ya después tú te lo llevas. Tú llévatelo en la administración. Ah, chale. Y ya, entonces ya después, pues ahí quedó. Ahí quedó. Así estuvo todo el 2022, no hubo nada extraordinario, nada. Ella, pues, ok, siguiendo con su vida, yo con la mía. Yo a veces entraba a ver sus en vivos que hacía en Instagram. Un día entré a un en vivo que estaba haciendo, estaba contestando preguntas incómodas. Entonces, de ahí me enteré de algunas cositas que no voy a mencionar, porque si no estuvieron en ese en vivo, ni modo. Pero el punto es que yo había entrado y dije, bueno, o sea, ahorita tengo clase, entonces me salí. Terminé mi clase a las 2 horas y seguí en vivo. Y yo, ¿pora? Y yo como que ahí medio interactuaba, ¿no? Así todo chido. Pero pues, o sea, nada, nada interesante. No platicábamos, no hablábamos, no, nada de nada. Ok. Y pues, o sea, también después me enteré que ella veía mis historias y cuando veía las canciones le ponía atención. Y por mí dijo que comenzó a escuchar un poquito más las canciones del Davo y que algunas le gustaron. Entonces pues estaba padre. Eso no pasó con Código 36, sino hasta que ya nos habíamos conocido. Y ahora pues ahí anda diciendo hippity, 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 hop. Hip, y hip fly, fly, yo. Fly, fly. ¿Cómo dices el fly? Fly, 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 ¿es? Fly, fly. Y ahora ella ya canta más los de Dan Zapata. Y yo, oh, no, este no, sí. Y luego, ajá. Y ya luego llega el 2023. Yo tengo que cumplir con servicio social. Ahí en la torre. Y ya, entonces... Pues ocurre la escena que ya les narramos allá junto a la torre. Y de ahí hasta ahorita. Sí. Con la curva económica, abajo, arriba, subiendo y bajando. Pero ahí la llevamos. Y miren. Aquí andamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Ah, lo de la espiga, cuéntalo de la espiga. Ah,
Ya nos habíamos conocido. Después de la escena en la torre. 9 de enero. Pasó. Él un día sube una historia, no me acuerdo cuándo fue. ¿Cuándo fue? Como por el 27, 28 de enero. Bueno, él sube una historia. No habíamos hablado de nada. No. Que se había encontrado una espiga para la guitarra en su facultad. ¿A qué fue? ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero se la encontró y le puso, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe qué cosa? No, 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 sí sabía que si tenía valor. Yo se la contesté y le dije, es una espiga para la guitarra, es muy valiosa, bla, bla, bla. Y de ahí como que medio sacamos el tema de que yo sabía tocar guitarras. Y le dije, pues si quieres te enseño, pero se quedó ahí muy al aire. Y pues dijimos, pues habría que ver, ¿no? X. Total, el caso es que él ya no me contestó los mensajes, me contestó hasta la otra semana. Era un martes. Y me, o sea, así de la nada, bien random, me escribe, me pone, pues ya traje la guitarra, ¿qué hace U? ¿Dónde te veo? Y yo, o sea, ¿tú crees que estoy a tu disposición o qué? O sea, yo sí lo pensé así. Todas las morras que estén viendo este video en ese minuto. Eso, mamá. Claro, pues yo dije, ¿estoy a tu disposición o qué? No, no, no. O sea, diles, si salimos, ¿cómo vamos a volver a entrar si no dile, puedo poner mi cuerda? Diles por qué estás aquí ahorita. Porque yo le dije que viniera. Sí, claro que sí. Bueno. Pues porque te quiero. Por eso estoy aquí. Por eso, pero yo te dije. Pero no me traen los dedos. Van a pensar que aquí domina eres tú. Harco, cuando sabemos tú sí, que no. Porque te traes tu ruca en corto. Ah, sí. Bueno. Te quiero mucho, Gwen. Si llegas a ver este video, te quiero mucho. Bueno, entonces yo le dije, oye, no manches, yo hoy no voy a CU. Yo hoy no voy a CU. O sea, los martes tengo clases en línea todo el día. Dije, mejor un día planeamos bien y ya nos vemos. Sí. Y de ahí quedamos, así como... ¿Cómo me va a reconocer? ¿Ahora? ¿Por qué te voy a hacer? Ya. Ajá. Ajá, y ahí pues ya. Y de ahí pues dijimos, bueno, sí, un día. Pero yo le dije... podemos vernos el jueves. Se la llevaron. Ah, ahí está. Su presión. Mi capibara. ¿Y luego? Esperen, tengo que hacer una compra inteligente. Graba esto, por favor. Buenas tardes. Aquí podemos ver cómo Asisei me va a comprar mi capibara. Un llaverito. Es primero. Ese y ese son iguales, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¡Centro! Ahí está. Mira, también tiene de... ¿No vende los que tiene forrados de taquis? Los termos. Ajá. Bueno, de varias marcas de papas. No, no he visto ninguno. Solamente he visto con bebidas, Coca-Cola, Pepsi. Ah, ok. No sabía de qué había. También tiene, mini Funkos. ¿Ya lo reconoce? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. No, pero dámelo bien. Gracias. Me compró una capibara. Todos los del San Antonio, ¿qué está pasando? Gracias. Quedó en video, me compró mi capibara, mira. Ahora sí puedo subir un TikTok que diga, capibara. Mira. Pero quiero que bailes, pero quiero que hagas el baile. ¿Pero puedo bailar? Ay, ¿cómo que no sabes el baile? A ver, ¿cómo baila? No. ¿Hola? Eso solo lo hago en TikTok. Síganme conmigo, en TikTok. Cuando no hay video. Síganme en TikTok también. Sí. Gracias. De nada. Ahora sí, ya podemos ir al esto. Correcto. No, no, no. Al esto no. Pues vamos, ¿no? Sí. Éjele, te subiste a abrir el encuadre. Estoy intentando que no me aplasten. Estos chicos que están a nuestra derecha pausa. Lo reconocieron. Pero ¿te dan saludar? No. Por eso, es lo que iba a decir. No se atrevieron a decirle nada. Pues no. F. ¿Ya? Así es como saludo a los del Stu, porque obviamente me conocen. Oye, ponemos pausa uno a lo que para, está con mi uno QR. Se para aquí en medio y les dices ¡Azu! A ver, a la bestia. Sí la saludo. ¿Qué? ¿Le pongo pausa para escanear mi código? Sí. Esperen, esto es pausa, una pausa momentánea, esperen. Es que tengo mi código en mi celular. Ya, ya continuamos porque ya, acabamos de entrar ahora sí. ¿Qué?
que... Ah, sí, ah, pues de la espiga ya nos seguimos viendo. Y también, ya iban varios días que ya la veía, ¿no? Y en ese un día me dice, porque yo se me fue y también le dije, oye, nos vemos el martes de ese semestre que ya no tenía clases los martes. Y dice, no, porque no voy, acuérdate que no sé qué cosa y así. Hola. Saluda a la cámara. Oye, te vi en YouTube hace como 3-4 años. Sí. Bueno, hace tiempo para bastante. El proceso. Ajá, y tus videos ayudaron mucho y me hace chido, ¿verdad? Serte un poco. Gracias, hermano. Sí, claro. Ahí está la Dámelo. Foto que decías y se... Yo les dije que alguien le iba a pedir una foto, pero a mí nadie me hace caso. ¿Aquí podemos ver el detrás de cámaras? No, 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 no hay problema. Tú sí. Ah, mira. Ya te lo va a tomar a ti. Ya. Observamos a don famoso. Espera, una que salga siendo famoso. La capibara. Ah, mírenlo, 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 mírenlo. Ya está. Si la subes, me etiquetas. Wow. Va, cuídate, nos vemos. Bye. Ok, llevamos una. No manches. ¿Qué? Si ves el futuro. ¡Claro! Ya está cargando el cel. Además, un ratito. Fue plan con maña. Ok, sí. Muy bien. Bueno. Capibara. Capibara, 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 capibara. Total. Capibara. El caso es que el... Capibara, capibara, capibara. El día capibara. Que nos vimos... O sea, no, después... No, parece que vamos enfocando. Después de ese martes, que él me dijo, ya vine, ya estoy aquí, yo sí de, pues, ni modo, porque yo no voy. Yo le dije, voy. Yo le dije, ¿sabes qué? Si no nos vemos en Cebu, te caigo en tu casa. ¿Qué? Estás adelantando en el tiempo. Ah, ¿vas a decir algo antes? Sí. Ah, ok. Yo le dije, pues si quieres nos vemos el jueves. Yo le dije el jueves porque ese día, yo entraba a las 9. No es cierto, yo entraba a las 11. Entonces le dije, pues nos vemos a las 9, ¿no? O sea, unas 2 horas antes y ya de ahí ya vamos. Yo me voy a mi clase. Me dijo que sí. Pero yo le pregunté que si podía el jueves, porque resulta que ese jueves era su cumpleaños. Y le dije, es que no sé si ya tienes planes. 2 de febrero. ¿Qué tal? Y ya le van a hacer su super fiesta, ¿no? Sus fans o algo así. O sea, ¿yo qué voy a saber? Me dijo que sí, que nos podíamos ver. Y yo, bueno. Y ya. Ese día fue la primera vez que nos encontramos. ¿Y qué creen? Llegó tarde. Como 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. Es que ese día yo tenía que hacer de por sí cosas aquí en la torre. Tenía que pagar mi póliza. Sí, tenía que pagar la póliza. Ajá. Tenía que pagar la póliza. Y entonces me vinieron a dejar, pero me dejaron de lado de aquí, de derecho. Y ella estaba en la biblioteca central. Entonces yo sí tengo mi permiso de la Logobici. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir en carrerita hasta la biblioteca central. Entonces ahí me tienen, ya llegué. Y yo pues primero le iba a ver ahí, entonces voy. Y le digo, ya voy, ya vengo aquí, vengo en bici. Y ya, okay, no sé qué cosa. Y yo, ya llegué. Yo lo vi llegar, porque yo estaba en el segundo piso. Entonces lo vi llegar a la estación, dejar la bici y luego ir caminando todo sudado y de que... Baja con cuidado. Yo bajo con cuidado. Sí, pero... Entonces ten. Aquí más. Ten. ¿A dónde vamos? Tú sales tú. Vamos, ¿no?, al pabellón a ver si te dan más fotos. Ya vamos al... O sea, ¿qué es? ¿Lo tomas, Celes? 250, te dije. Ah, 250. Ya. Pero de aquí ya vamos a tomar el overbus. Y ya acá quien va a su... Para su... Pues sí, te dejo una mesa, ¿no? No. ¿Por qué? No, porque luego haces cosas raras. Ah, no voy a hacer eso. Los del video. ¿Hola? Dale, sí lo voy a subir. Bueno. No, pero sí, voy a estar no, ya. No, sí. Quiero. No quiero, no quiero. Bueno. X. Ajá, entonces. Entonces. Ay. Llegaste tarde. Y él llega. ¿Puedo meter la toma donde una vez te tropezaste? No. Él llega y me manda mensaje. Me dice, ya llegué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero yo no le contesté porque yo ya lo había visto. Entonces simplemente bajé. Y cuando bajo, él estaba sentadito en uno de los silloncitos de la entrada. Y ya llego, me le acerco y ya voltea, ¿no? Así como de, ¡ay, hola! Lo abracé y le dije, ¡felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Esto fue algo épico porque esto sigue en su cabeza. Y yo le dije,
no te pude traer nada, pero te voy a complacer con mi presencia. Y yo. Y aquí pues, seguimos complaciéndolo con mi presencia. Pues de hecho yo sí dije, o sea, dije, no, pues sí, o sea, tiene razón, porque pues qué chica que acabas de conocer se tomaría el tiempo de decir, bueno, pues lo veo en su cumpleaños y también pues lo acompaño un ratito, o sea, eso estuvo padre. Y pues sí, ¿no? Fue un regalo la presencia. Sí. Mi agua. Ah, sí. ¿Me está bien? Ajá. Sí. Está bien. Es que yo está dije, bien. ¿Dónde? Pero, ajá. Ok. ¿Y ya? Entonces, pues, ¿qué? Ese día nos fuimos a tomar un café en el Italian Coffee de aquí de Seúl, el que está para allá. Ajá. Fue ya como que la primera vez que hablamos ya bien de seguidito y en persona, ¿no? O sea, la de primera hecho, vez. No hablamos. Él me estuvo platicando un montón de cosas. No, Me contó cosas que quizás no debía haber sabido en ese momento, ajá. Pero... Pues, es que yo agarro confianza. O sea, yo agarro confianza. Y luego que la cabecita la sentía como globo y... Bueno, sí. Pero ya. Ay, ese día, cómo me gustaron sus ojos. O sea, yo no manches, agarré y ella estaba así sentada junto a la ventanita del Italian Coffee de aquí de CU y le estaba pegando la luz del sol de la mañana y sus ojitos se le veían así como... Pues ese color que ahí trae, es que no sé describir. Yo le llamaría como entre cafecito, amarillito, no sé. ¿Miel? Miel, ajá. Y de momento digo, ah, su mecha, qué buena pupila. Se lo hice saber después. ¿Qué? Sí, qué buena pupila. No tiene color. Ah, bueno, o sea, el iris. Ese. Y ya, dije, ay, no inventes. Y ya, después, pues, a un vato le hice como perro. Ajá. No sabemos, no le decimos quién es porque se nos va a enojar. No era mi, no era mi. No, es que no era mi intención. Es que yo no era mi intención. Le dije, mira, ahí va. Y me dijo, ah, pues sí, yo lo conozco, mira. Y le dije, pues salúdalo. Y le digo, que le chifla como perro. Sí. Así le dice, ahora. Y ya volteado y se saludaron, pero uh-huh. Yo sí me quedé así. Y dice, ahora. ¿Por qué le chiflas como perro? Y luego le dije, desde ahí, su corazoncito de ella. Porque yo le dije, y no sé si se va a acordar. Pero haz de cuenta, camarada, que estábamos así. La luz del sol estaba llegando. Y entonces aquí había una jardinera. Entonces la jardinera tiene como que cosas altas y aparte el centro de convenciones. Yeah. Entonces yo le dije, oye, pero si quieres ven para acá para que no te pegue el sol. Y ella. Y yo. O sea, fue algo tan, pues no sé, se me hizo normal. Porque, vamos pues, por tu agua. Y pues vamos, ¿dónde? No sé dónde venden aguas así. Se venden un agua, pero yo quiero una fría. Pues si no vamos a una tienda. Más fresco, como Jenny Rivera. ¿Una tienda? ¿Qué es una tienda? Me refiero a una cafetería. Ah, pues vamos a la cafetería donde te gritan. No sé exactamente. Ah, sí. Va. Es que aquí junto a su facultad de Ciencias Químicas te gritan. Au. ¿Quién se portó mal? Y ya de ahí pues seguimos. ¿Cómo dice Juan Gabriel? Platicamos. Conversamos. Nos seguimos viendo. Y luego... Na. Ah, de veras. Yo llegué a su casa. Ahora sí ya no me adelanto porque yo una vez les digo que en martes yo les dije, ¿saben qué? Si no, oh, santo Dios, está oliendo a la chida, sí. Yo no huelo nada. Mira, sí, ¿ves más para acá? Yo no huelo nada. ¿Cómo ponemos el video en reverso? Yo no huelo nada. Acá. Eso. Yo no huelo nada. Lo primero que... ¿Cómo que no huele nada? No huelo nada. No huelo nada. Así se llama Escamilla, no huele nada. No se apellida Escamilla. Pero lo dije por Franco. No. Sí. Bueno. Ah, sí, entonces hubo un día que me dijo, yo no voy los martes. Y yo, ah, sí, es cierto. Y digo, bueno, pues entonces te veo en tu casa. Y ella... Y yo llegué a su casa diciendo que me iba a enseñar a tocar la guitarra. Yo no tenía guitarra, yo hasta apenas hace como mes y medio yo me compré la mía, pero en ese tiempo yo sabía que ella sí tenía guitarra. Y ya de ahí ya, más cosas. Ya me cansé mi brazo. Yo te lo di aquí a la cafetería y ve dando el final. No. Ve dando el final. Mejor nos sentamos y doy aquí el final. En el sol. Ándale. Hola. Bueno, y esta fue la historia de cómo nos conocimos.
Va, dale. Échame. Ah, esa es la historia de... De cómo nos conocimos. Ajá. De cómo lo conocí y me conoció. Sí. O sea, yo lo conocí primero. Quizá haya más cosas, ¿no? Hay más cosas. Sí. Pero eso es lo relevante. Uh-huh. Las cosas más significativas. ¿Este video se sube hoy a mi canal? ¿Sí? Sí. Recuerden... Nada más censuro la parte donde digo que enfoco... Recuerden seguir contratando los servicios de la documentación para la edición de sus respectivas fotografías y tengan esta imagen tan feliz de él con su capibara. Yo espero que lo cuide bien, o sea... Yo soy como los TikToks que dicen, en el fondo ha sufrido y todo, pero sigue siendo un niño. Por eso te compré peluche. ¿Loca agarré? No. Bueno, eso es todo. ¿Algo más que quieres agregar? Pues yo quiero agradecer al universo y a todos porque este momento esté ocurriendo y pues espero que vean más de su emblemática influencer favorita que la etiqueto en mis historias próximamente. Síganla en TikTok. Ya la habían visto en el canal. Ella fue la que grabó la bienvenida de Admisión 2023. Entonces, ahí está. Y... pues nada, patrocinadora de muchos otros videos que han ido ocurriendo. Y se lanzó conmigo a recorrer la ciudad durante casi 6 horas para grabar los videos de cómo llegar a Capu, a CCU, y de Capu a CCU. CCU. Muchos videos que ustedes ven son ideas mías. Entonces... Desde 2023 para acá. Sí, desde 2023 para acá. Ya. Un año perfecto. Todo hermoso. Sí, pues, ¿Cómo dices? Todo perfecto, hermoso. Es que hay veces en las que ella comienza a decir todo hermoso y precioso y azul. ¿Te calé el cabello? Ten. Ya no quiero bueno, ya. Nada. Bueno, ya. Ahora sí, gracias por ver. Okay. Y por ver toda esta historia. Toda lastimada, toda acabada. Bueno, ya. No me trata bonito. Coméntenle. ¿Toreto ya comiste? ¿Estás tratando bien a Issei? Ahora eres Issei. Ah, sí. Así Issei. Ya, yeah. Fly.